No, no, esto no está pasando. ¡Oh, Dios, Lily! ¡Mierda! ¡Lily, estoy aquí! ¿Dónde estás? Dios, ¿está en el piso de arriba? ¿Cómo ha pasado esto? ¡Ya voy, Lily! ¡Aguanta! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Vamos, sal! ¡Lily! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Papá está aquí! No estabas conmigo, papá. Kidman. Hola, Sebastián. Ha pasado mucho tiempo. 3 años. Llevo 3 años intentando encontrarte. Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía, ¿verdad? ¿Y por qué has venido ahora, maldición? No me encontraste porque ellos no lo quisieron. Cálmate, Sebastián. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo de Beacon forma parte del pasado. Debes olvidarlo. Suenas como el psicólogo que el cuerpo me obligó a soportar. Pero él no tenía respuestas. Tú sí. Vas a hablarme sobre Mobius. He venido por esto. ¡Encontraste! Lily aún está viva. ¡Lily murió! ¡Leí el informe policial! ¡Fui a su funeral! Podemos reescribir la historia si queremos. Fingir una muerte es un juego de niños. ¿Iba a salir de entre las sombras solo para mentirte? Lily está viva. Y con nosotros. Pero corre peligro. Ayúdanos a salvarla. ¿Salvarla?
¿Qué le habéis hecho? ¡Quítame las manos de encima! Ojalá hubieras venido voluntariamente, Sebastián. Pero no tenemos tiempo para tonterías. Te necesitamos. Lily te necesita. ¿Sebastián? ¿Estás ahí? Bien. Sí. Genial. ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones. Así que este es el todopoderoso Mobius, ¿eh? Cuidado con lo que dices. No sabes lo poderosos que son. Ya. Tanto que tenían que secuestrar a un expolicía acabado para que les ayudase. Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto. Ya basta de tonterías. ¿Dónde está Lily? Paciencia. Todas tus respuestas están aquí. El incidente del hospital psiquiátrico Beacon fue un contratiempo desafortunado. Pero usamos el conocimiento obtenido para construir un nuevo y mejorado sistema STEM. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínelo. Millones de mentes conectadas entre sí. La felicidad de uno es la felicidad de todos. Esta máquina, este milagro, hará que nuestra especie alcance la grandeza. Debíamos comenzar con una mente lo bastante pura y limpia como para sustentar miles de personalidades. La mente de una niña inocente. ¿Conectasteis a Lily a esa máquina? Su hija es muy especial. La candidata al núcleo más estable que hayamos probado. Gracias a ella, el nuevo STEM ha sido un éxito arrollador. Hasta hace poco. Hace algo más de una semana, Lily desapareció. Dejó de enviar señales. Y el entorno de STEM comenzó a colapsar. Creímos que era un fallo técnico. Solucionable. Y enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius. Pero perdimos el contacto con ellos y STEM se silenció. Piensen esto, señor Castellanos. Le estoy ofreciendo una oportunidad. No solo para volver a ver a su hija, sino para salvar su vida. Algo en lo que antes creí haber fracasado. Puede salvarla o dejarla morir. Decida. Suerte, Sebastián. Por favor, colabora con los miembros del equipo que encuentres ahí dentro. Sé que no te fías, pero tienen el mismo objetivo que tú. Así es. Me las apañaré solo. Recuerda llamarme cuando encuentres a Lily, para que podamos comenzar con la extracción. Yo ayudaré fuera. Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. ¿Preparado? Ten cuidado, Sebastián. Confiamos en ti. Thank you.
Entrada a STEM en 3, 2, 1. ¿Es esto? ¿Dónde estoy? ¡Papá! ¡Papá, ayúdame! ¡Ya voy, Lily! ¡Papá! Sé que es difícil de aceptar, Mayra. Pero... ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. No. Nunca lo aceptaré. Si no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. ¿Qué demonios es este sitio? Detective, tenemos una llamada. Como con la peor resaca. No te preocupes, pasará en cuanto tu mente se haya adaptado. Ahora estás en una zona separada del sistema principal. Así es como podemos mantener la comunicación contigo. A este constructo lo llamamos tu habitación. Es una zona segura, formada con tus propios recuerdos. Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así, ¿dónde están mi mujer y mi hija? Este sitio parece mi despacho en el departamento de policía de Crimson. Lo construyó tu subconsciente. Deberías hacerte esa pregunta a ti mismo. Manos a la obra. Hemos enviado cierta información a tu habitación. ¿Estás viendo algo raro? Mi primera mención de honor. Esto parece de otra vida. Supongo que porque lo era. Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius. Tu equipo perdido, supongo. Son ellos. Si encuentras a alguno, avísanos. Eres nuestra única línea de comunicación con STEM. Están atrapados en Union y también buscan a Lily. ¿Y Union? Este entorno de STEM fue diseñado para parecerse a una pequeña ciudad llamada Union. Genial. Así que también hace falta rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias por el voto de confianza, pero solo he venido a encontrar a Lily. Ahí hay más información. Examínala antes de irte. Baker, líder del equipo, es el primero al que debería intentar encontrar. Harrison, especialista en combate, ¿eh? Esperemos que sepa cuidar de sí mismo.
Hoffman. ¿Psicología y vigilancia? Con esta hay que tener cuidado. Lily, tu equipo y ahora yo. Todos atrapados dentro de STEM. Sigo sin entender por qué no los puedes sacar de sus vainas y despertarlos. No funciona así. Sin un núcleo no podemos acceder al sistema. En este punto, extraer a alguien de STEM por la fuerza supondría su muerte y dejar su conciencia atrapada allí dentro. Genial. Mobius tiene buenos planes de contingencia. Señalar lo obvio no acelerará las cosas. Tienes que encontrar a Lily. De lo contrario, moriréis. Igual que todos los que están dentro. Sykes. Un técnico, pero al menos tiene cierta formación con armas cortas. Union, ¿eh? Tiene pinta de ciudad anodina de Estados Unidos. Se diseñó así para mantener relajados a los sujetos de las pruebas. Tranquilos y relajados. Justo lo contrario de Beacon. Lo que pasó en Beacon escapó a nuestro control. Tampoco parece que esta vez tengáis mucho control sobre el asunto. Mira, no sé qué es lo que te vas a encontrar allí. Si necesitas información, habla con alguno de los habitantes del lugar. Ya sabes, examina la zona, como me enseñaste en la policía de Crimson. Nunca fuiste una detective de verdad, Kidman. Y tú ya no lo eres. Pero intentemos investigar un poco de todas formas, ¿vale? Un gato. No recuerdo haber tenido un gato. Un proyector de diapositivas. ¿De dónde ha sacado esto mi memoria? ¿La guardería? Kidman, ¿estás ahí? Siempre. No me habrías hablado de Lily si tu maldita máquina no se hubiese averiado. Me habría pasado el resto de mi vida llorándola y ni siquiera te hubiese importado. Me importaba, pero no podía decir nada. Me hubiesen matado. No sé si creerte. ¿Por qué mentiría sobre eso? Para manipularme. Para lograr que actúe como un soldadito obediente. Me has mentido antes. Toda nuestra amistad se basaba en una mentira. Vale, lo entiendo. Y no te culpo por sentirte así. Nunca sabrás cómo me siento hasta que pierdas a tu familia. Nunca he tenido una familia que perder. Solo dos personas que me trajeron a este mundo y me trataron como a una carga en vez de como a una hija. ¿Mejor haber amado y haber perdido? ¿Eso es lo que estás diciendo? Tal vez. Al menos tú tenías gente que te quería. Lo que tú digas. Gracias, gatito. Un espejo. Como en Beacon. Habrá una salida. ¿Por qué no podía imaginar puertas normales? Allá vamos otra vez. A través del espejo. Oh, no. Lily, ¿qué pasa? Thank you.
Se le ha roto la cabeza. Tranquila. Mamá la puede arreglar. Puede arreglar todo. Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Ah, tengo una familia maravillosa. Una mujer increíblemente inteligente y hermosa. ¿Por qué no iba a estar bien? Ven, mira. Has trabajado demasiado. Estás desvariando. ¿Seguro que no te has pillado algo? ¿Es este el lugar correcto? ¿Pero qué coño? ¿Ese es uno de los del equipo de búsqueda? Baker. Alguien intentó bloquear la salida. O la entrada.
¿Hola? Joder. ¿Quién era? ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Ha sido eso. Mierda. ¿Quién coño era ese tipo? Igual que el miembro del equipo de búsqueda. Tengo que ver cómo salir de aquí. Thank you.
Pero, ¿qué coño? Estoy atrapado aquí. O quizás no. Maldita sea. ¿Qué coño es esa cosa? Ya no la oigo. Dios, tiene que ser la cama. Vale, pero ¿qué coño está pasando aquí? ¿Y ahora dónde estoy?
¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Quizás este sea el sitio correcto. Lily, espero que estés aquí. ¿En qué me he metido? ¿Kidman? Sebastián, ¿dónde estabas? Te perdimos. No lo sé, pero ni de coña es una pequeña y pintoresca ciudad. Aquí está pasando algo malo, Kidman. Baker ha muerto. Hay un asesino suelto por aquí y haciendo cosas que son... Es igual que en Beacon. ¿A dónde me has mandado? No lo sé. Aquí no tenemos ninguna información. Baker era el líder. Si él está muerto, no pinta nada bien para el resto. Sigue buscando. Cuanta más información reúnas, más podré ayudarte. Sí, claro. Pobre diablo. Que le dejaran aquí para que se pudriera así. No te preocupes, Sebastián. Es solo una ciudad pequeña y tranquila. Sí. Demasiado tranquila. En los huesos, come. ¡Hola! ¡Eh! Ha tenido que oírme. Mejor lo compruebo. ¿Hola? Tienes que comer. En los huesos. Tienes que comer. Limpia el plato. Debes comer. En los huesos. ¡Que lo comas! Muy bien. Kidman. ¡Qué rápido! ¿Has descubierto algo nuevo? Sí. Descubrí que esto verdaderamente es como Beacon. La gente de aquí se está transformando en criaturas. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios ha pasado? No lo sé. Pero parece que Lily corre peligro de algo más que de estar perdida. Sebastián. Ahórratelo, Kidman. Déjamelo a mí. Voy a encontrarla. Thank you.
¡O'Neill! ¡Corre! Miembros de Mobius. Entonces algunos siguen con vida. Maldita sea, pero esas cosas están por todas partes. Tengo que entrar ahí y sacarle información a ese tipo. Suerte aguantará. ¡No te acerques más! Vale, tranquilo. No dispares. No te haré daño. ¿Ves? Puedes bajar el arma. Estoy de tu parte. No eres de Mobius. Puede que no seas una de esas cosas, pero eso no significa que estés de mi parte. Cierto. No trabajo para Mobius. Pero ellos me enviaron aquí. ¿Has visto esas cosas ahí fuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, lo he visto. Por suerte para ti, tu compañero estuvo dispuesto a sacrificarse para que pudieras escapar. No era mi compañero. Era un miembro del cuerpo de seguridad de Union. Protegerme era su trabajo. Y el mío es solucionar un tema de hardware. Mi sueldo no cubre morir aquí. No soy un soldado. Soy un técnico. Lo sé. ¡Quieto o disparo! Un soldado habría quitado el seguro.
Te lo dije. Estamos en el mismo bando. Empecemos de nuevo. Me llamo Sebastián Castellanos. Me llamo O'Neill. Liam O'Neill. Así que no eres de Mobius, pero ellos te enviaron aquí. ¿Por qué? Estoy buscando a mí. Intento restablecer el núcleo. Como tú. ¿Sí? Pues buena suerte. Yo renuncio. Voy a aguantar aquí hasta la extracción. No pueden extraerte. No hasta que encontremos a Lily. ¿Quién es Lily? Mira, todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo. ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que salga ahí afuera contigo, olvídalo. Esto es un refugio, así que me voy a quedar a salvo. ¿Comprendes? Pero puedo tener algo sobre el núcleo. Detecté algunas señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo. Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron. Aquí, escucha esto. Parece una niña pequeña, ¿verdad? ¡Calla! ¿Era ella? ¿El núcleo? Eso creo. Pero he estado captando señales extrañas en mi comunicador desde que llegamos. No hay forma de saberlo seguro hasta que localices la fuente. ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla. Cuando llegues allí, compruébalo. Ya lo verás. Recogerás otras señales mientras estés ahí fuera. No estaría mal seguirlas para averiguar qué... Ni hablar. Primero, el núcleo. Es la única forma de salir de aquí. Como quieras. Sintonicemos los comunicadores. Así podré decirte si encuentro algo. Vale, supongo que no dará problemas. ¿Así que ya llevas una semana atrapado aquí? ¿Ya ha pasado tanto? Joder, aquí el tiempo pasa de forma extraña. Iba a ser un sencillo trabajo de entrar y salir. Sencillo, tipo en casa a la hora de la cena. Pero esto es distinto a cualquier cosa que haya visto antes. ¿Qué dices? Las cosas se suelen torcer cuando un núcleo desaparece sin avisar, pero... lo que está pasando es más que eso. Este sitio se está resquebrajando. Usamos el emisor de estabilidad de campo, pero no funciona bien. ¿Qué es el emisor de estabilidad de campo? Si te ha enviado Mobius, ¿no deberías saber ya estas cosas? Erais un total de 5, ¿no? Aquí ya había una fuerza de seguridad para ayudarnos, pero sí. El equipo de búsqueda consta de 5 miembros. Espera, ¿acabas de decir erais? Encontré a Baker. Ha muerto. Ah. No me sorprende, localizó una potente señal y fue a investigar. Le dije que deberíamos solicitar la extracción e informar de nuestros hallazgos, dejar el trabajo peligroso a los demás. Pero no me hizo caso porque era el líder del equipo. Siempre tenía que hacerse el valiente. En mi opinión, la línea entre el valor y la estupidez es delgada. Sí. También hay otra línea delgada entre la prudencia y la cobardía. Es cuestión de opiniones, no digo que me alegre de su muerte. ¿Qué clase de gilipollas te crees que soy? Espero que los demás estén bien. Si encuentro a alguien más, te lo haré saber. ¿De veras lo harías? Gracias. Te lo agradecería. Ahí afuera hay más peligro del que esperaba. ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal, pero hiciste oídos sordos. Pues ahora soy todo oídos. Capté una conversación de 2 miembros del equipo de seguridad de Mobius sobre depósitos de armas. Podrías seguirla para conseguir equipo. A lo mejor siguen fuera y te ayudan. Me lo pensaré. Venga, hombre, estoy solo aquí, me vendría bien protección. Quizás si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara. Da lo mismo. Marcaré la señal en tu comunicador. Síguela o no. Me da igual. Esas cosas son resistentes. Necesito mucha munición para quitármelas de encima. ¿Tienes algo más fuerte por aquí? Aquí no, pero quizá ahí fuera encuentres algo. Este lugar se diseñó para ser pacífico, pero Mobius y la potencia de fuego son uña y carne. ¿Sabes dónde podría encontrar esa potencia de fuego? Ahí afuera, es un caos. No vas a encontrar juntas un montón de armas pesadas, pero vi algo útil junto a un transporte blindado abandonado fuera. Te marcaré la posición. Pero ten cuidado, había un montón de esas cosas alrededor. Dime,